Hello, buenas noches. Hello, teacher. Hello. Hello, how are you? How are you today? Good. Okay, good. It's good to see Sandra, Wendy, Ever, Vladimir, Emel. Welcome. Welcome to the English class. Ok, ¿cómo están? ¿Cómo fue su día hoy? ¿Pesado? ¿Fácil? ¿Cómo estuvo? Tired. Más o menos. ¿Más o menos? Más o menos. Ajá, ok. ¿Y cómo es así más o menos? ¿Ni más ni menos, ni menos ni más? ¿Cómo es? Porque para mí, por ejemplo, hay días súper pesados, hay días bastante suaves, entonces es un intermedio. Ah, un intermedio. Okay. Yeah, okay. Okay, no, that's good. I mean, that's good that sometimes you don't feel that tired. Just a little bit. Just a little bit. All right, so bienvenido, Vania. Bienvenida, Vania. Bienvenido, Vladimir, Ever, Imelda, y Wendy. Okay, so welcome one more time. All right, so vamos a comenzar la clase de esta noche. Uno de los temas, un tema muy, pero muy interesante, déjenme encontrarlo ahorita. Voy a compartir las pantallas en este momento. Just give me a second. Y es información que va a ser muy, pero muy importante. Yo siento que es muy relevante la información que vamos a aprender en esta noche. Por lo tanto, pues yo quiero su atención, ¿verdad? Okay, the topic for tonight is how to use prepositions of time. Okay, hay tres preposiciones de tiempo, o mejor dicho, tres preposiciones las que vamos a ver en este día, el cual es in, on y at. Esas son las tres preposiciones de tiempo que vamos a ver esta noche. Okay, in, on and at. In, on, and at. En esta noche vamos a aprender a utilizarlas. Además, vamos a practicar cómo preguntar la hora, cómo preguntar el tiempo, que fue el tema que vimos el día de ayer. ¿Se acuerdan? El día de ayer nosotros estábamos trabajando en eso. And today, we will talk more about that. Okay, what is the objective? Participants will be able to use preposition of times. ¿Ok? Vamos a estar utilizando, vamos a estar haciendo oraciones acerca de cómo usar las preposiciones de tiempo. ¿Ok? Ahora, vamos. Ahora necesito voluntarios acá, por favor. Vamos a ver. Necesito voluntarios. Que me diga el tiempo, el día. Vamos a ver. ¿Quién? ¿Me, okay. Sandra? Vamos a ver, Sandra. Yesterday was Tuesday, May 16, ¿fue verdad? Yes. 16, 2022. Okay, good. Can you repeat it one more time, please? Can you repeat it? Sandra, can you repeat? Que repita, okay. Yes, can you repeat it? Yesterday was Tuesday, May. Yesterday, Tuesday. Ayer fue martes. Sí, ¿verdad? ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles, ¿verdad? Hoy es martes. Martes. Ay, no. Ah, pues no, ando perdida. Ajá, ajá, ajá. Pues Monday. Ah, ok. Now, say it one more time. Dígalo una vez más. So, yesterday was Monday, May. 16, 2022. Okay, good. Thank you. Thank you, Sandra. Thank you. Vamos a ver.
What about today? Vamos a ver ahora. Me. Who? Me, Xiomara. Okay, Xiomara. Today is Monday, May 17. Okay. 2022. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día hoy? Tuesday. Tuesday. Bueno, y a ver, ¿qué pasa? A ver. Sandra me dice que es que me confundí por estarle escuchando a ella. No. Ok, dígalo una vez más. Today is Tuesday, May 17, 2022. Yes. Thank you, Melda. Vamos. What about tomorrow? Necesito un voluntario para mañana. Me, Wendy. Okay, Wendy. Tomorrow will be May. Wednesday, yeah. Tomorrow will be Wednesday. 17, 2022. Tomorrow 17. Tomorrow will be May 18, right? Tomorrow will be 18. Yes. Right? 18, tomorrow. Will be May 18, right? Yes. Okay, que dijo 17, dijo usted. 17. Okay, that's fine, no se preocupe. Eso. Okay. Me soplaron mal. Okay. Ah, ya veo que le soplaron mal a sus compañeros. Okay. Es cierto. Bueno, perfecto, okay. Vamos. Ayer estuvimos preguntando la hora, ¿verdad? Eso estuvimos haciendo ayer. Preguntando la hora. Vale. Ahora, vamos a repasar lo que vimos ayer. Ok. Si ustedes ven, cada reloj tiene una letra, ¿verdad? A, A, B, C, and D. Vale. Quiero que en su cuaderno ahorita, por favor, en su cuaderno, escriban la hora por cada reloj. Y luego yo pregunto, ¿ok? Ok, escriban por favor en su cuaderno la hora de cada reloj y luego yo hago la pregunta, what time is it? Y ustedes me dicen la hora. Ok, vamos a repasar en este momento. Vamos. Creo que ya estamos, ¿verdad? ¿O todavía no? Hello. Ya casi. Okay. Va, ¿estamos listos? Va, vamos al primero. Letter A. What time is it? Letter A. 9:10. 9:10. Okay, thank you. It's 9:10. 9:10 o'clock. Is in the morning or in the afternoon? What do you think? Hello.
It's in the morning or in the afternoon? Oh, no, not in the afternoon. Or at night. At night. ¿Qué creen ustedes? Morning. In the morning? Okay. In the morning. Okay. So, entonces, el reloj de la A es, what time is it? It's 9:10 a.m. or 9:10 in the morning. Okay, good. Vamos con el letter B. Vamos con la letra B. What time is it in the letter B? It's 7:25. It's 7:25. Very good. Thank you, Milda. Almost. Letter C. What time is it in letter C? What time is it? It's 6:05. Yes, it's 6:05. Vamos, the last one. Voy a escoger a alguien esta tarde, esta noche. Voy a escoger a, vamos a ver, Imelda, dime un número del 5 al 10, Imelda. 7. 7, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vladimir Rodríguez. Vladimir. Are you there, Vladimir? Para darle. Yes, teacher. Okay. Letter D. Letter D. Yeah, what time is it? Letter D. It is 12:15. Okay. A.M. A.M. or P.M.? P.M. Okay, very good. Okay, yes. Entonces, vamos todos juntos. Vamos a decirlo rápido. Letra A, what time is it? Letter A, everyone? 9:10 o'clock. 9:10 o'clock, okay, 9:10. Letter B, what time is it? Letter D, letter B. 7:25. It's 7:25. Letter C, what time is it? 6:05. Okay, good. Letter D. Letter D. What time is it? 12:15. Yeah, it's 12:15. Okay, bye. Voy a pasar asistencia en este momento, así que por favor, ya saben, ¿verdad? Encender sus cámaras, por favor. Vamos a ver. Vamos a ver ahorita. Y corrijo, por cierto, recuerdo que el día de ayer les decía, ¿verdad? Que este curso iba hasta el viernes, ¿se acuerdan? Yes. Este curso llega hasta el... Déjame ver, creo que es hasta el día miércoles, si no me equivoco. Día miércoles. O sea que de mañana en 8 terminamos. Si no me equivoco. De mañana en 8, ¿ok? Vamos. Alba, sí, dígame. ¿Y usted al siguiente o son otros? Fíjese que... La misma pregunta. Ajá, no sé. Realmente no sé porque a veces nos rotan, a veces nos dan los mismos grupos. Pero ojalá me diera el mismo grupo, porque ya más o menos los conozco, ya los conozco a ustedes, cómo aprenden, y les conozco también el nivel de inglés, pero puede ser que les manden a alguien más. Entonces, igual, con la misma calidad o mejor. Sí, aprende, hay manera de solicitarlo. ¿Cómo dice? ¿Eh? Hay manera de solicitarlo. Fíjense que no sé, realmente no sé, así que puede ser que les manden a alguien mejor, así que no se preocupen. Lo bueno es que más adelante lo voy a volver a encontrar. Y ya nos vamos a ver. Así lo queremos. Oh, gracias, gracias. Fíjense que realmente ya me hicieron todo rojo. Mentira, mentira. No, la verdad no sé. No sé si a mí me van a dar el mismo grupo, o sea, ustedes. Pero si así fuera el caso, pues, calidad. Si no, pues, también sé que el maestro que venga, pues, les va a ayudar también. Y más adelante sé que nos vamos a ver. Así que espero que ninguno vaya a correr, ¿verdad? Porque sé que suele pasar de que a veces solo comienza el primer módulo y luego allá lo vuelvo a encontrar como por el módulo 3 y digo, y Julanito, y Julanita, ¡ay, fíjate que ya no está acá!
Espero que no vayan a hacer historia ustedes, ¿verdad? Sino que vayan, vayan continuando. Ok, voy a pasar asistencia y sí, luego chao. Una sí, pregunta. Sí, dígame. Antes de que me pase lista. Mire, también nos mandaron una encuesta, ¿se recuerda? Oh, sí, es cierto. Ahora sí. Pero usted no aparece en la lista. Ahora sí. El día que usted me preguntó, yo consulté con mi jefe y me dijo que ya estaba, solo que se me había olvidado decirles. Ahora sí aparezco ahí. Si ya les mandaron la encuesta de satisfacción, busquen ahí mi nombre, Pedro Alexander Vázquez Jiménez, y lo van a encontrar para que me den el feedback, qué puedo mejorar, cómo están las clases, y eso me va a servir a mí también como reflexión profesional. ¿Ok? Si no hay otra consulta. Terminado el curso, o sea, el módulo que diga, para iniciar el otro, ¿es enseguida o cómo es ahí? Fíjese que usualmente está como una, se tarda como una semana, casi siempre una semana. Ah. Y luego para comenzar el otro módulo, porque hay papeleo, a veces son dos semanas, entre una a dos semanas. Si usted se inscribe, okay, pues ellos le van a hacer conocer a usted cuándo va a comenzar, digamos, el otro módulo. Por el momento yo desconozco la fecha que se ha programado para comenzar el módulo número 2. ¿Ok? Así que, pero igual, si yo sé, pues yo les informo, ¿verdad? Ok, vamos con Alba Isis. Presente, teacher. Alejandra María. Present. Good. Vani Raquel. I'm here, teacher. Okay. Carlos Vladimir Rodríguez. Present, teacher. Good. Francisco Sánchez. Yeah, I'm here, teacher. Ever Giovanni. Yeah, I'm here, teacher. Imelda Xiomara. I am here. Okay, good. Jorge Antonio. I'm here, teacher. Okay, good. José Manuel Arevalo. No está aún. Catherine Daniela. No está. Crisia Guadalupe. Crisia. No está Crisia. Ok. Maylin Betsabe. No está. Vamos a ver. Néstor Giovanni. Néstor, no está tampoco. Oscar Noé. Bueno, Osvaldo Ernesto. Osvaldo, ¿cómo está Osvaldo? Ok. Sandra Leticia. Sandra, ¿no está Sandra? I'm here, teacher. I'm here, teacher. Ok, ok. Es que se escucha algo cortado y no lo había entendido. Ah, ok. Déjeme apagar la cámara para mientras y luego pues. Eso puede, eso ayuda mucho. Vale, vamos a ver. Verónica Argentina. ¿No está Verónica Argentina? Verónica Lisset. Present. Ok. Wendy Leonor. Present. Ok. Present. Y Wilber Ernesto. Vaya. Wilber, ¿no está? ¿O sí está Wilber? No. Vaya. El día de ayer se quedó. ¿Quién fue que se quedó el día de ayer? Déjame ver. Se quedó Osvaldo se quedó el día de ayer. Ok. Así que, Sandra, a usted le toca quedarse el día de hoy, Sandra. Yes. Ok, a usted le toca quedarse el día de hoy. ¿Ok? Ok. 10 minutos al final de la clase. Bueno, continuemos. Déjeme compartir pantalla ahorita para que veamos lo que estamos viendo. Vaya, ahora vamos acá. Entonces, ya vimos esto. Ahora vamos con los números. Vamos a ver. Yo quisiera que voluntarios rápido me digan todos los de color amarillo. ¿Qué me quiere decir los de color amarillo, por favor? Yellow. Amarillo. Vamos, rápido. Quickly. Vamos, vamos. Yo sé que ustedes pueden. ¿Quién? Yo. ¿Quién es yo? Alejandra. Sí. Ok, Alejandra. Vamos. Vamos, Alejandra. Alejandra, yellow. 6, 16, 17. No. Only no, 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 perdón.
56. Thank you, Alejandra. Vamos. Red. ¿Quién me quiere leer lo de red? Color red. Red. Vamos, vamos. Sin miedo al éxito. Ajá. Yo, Francisco. Vamos, Francisco. Go, go, Francisco. 53. Okay, good. Vamos. ¿Quién me quiere leer los verde? Este verde, miren. Seven. ¿Quién quiere leer los seven? Mi, Vladimir. Okay, Vladimir. Go, Vladimir. Seven. 17. 27. 37. 47 y 57. Very good, good. Vaya, vamos a ver. Los de color azul, azul oscuro, blue. Mi. Vamos, Imelda. Mi, Xiomara. 1, 11, 21, 31, 41 y 61. Good, excellent. Vamos con purple. Este purple, miren. Aquí está purple. Vamos, ¿quién? Purple. Me, Wendy. Okay, Wendy, go, Wendy. 19. Yes. Go. Confía en usted misma, yo sé que puede, vamos. 29. Ajá. 39. Vamos. Vamos, ¿quién quiere ver pink? Who? Come on. I need one for pink. Pink. Isis. Okay, Isis. Let's go, Isis. 4. 4, 14, 24, 34, 44, 54. Good, excellent. Very good. Okay, let's go with the light blue. Celeste, light blue. ¿Quién quiere leer light blue? Light blue. Mi, Verónica. Okay, Verónica, go, Verónica. 1, 2, go. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Wait. Light blue. No, es tú. Light blue. Celeste. Ah, light blue. 2. Ajá. 12, 22, 32, 52. Okay. Vaya. Repitan después de mí, por favor. Repeat after me. Everyone. Todos. Everyone. 31. 32. 33. Okay. 34. 34. 40. Vamos a 50 porque ahí escuché algunos que me decían 50. Ok, vamos. 51.
55, 57, 58, 59, 60. All right. Thank you. Thank you, guys. Thank you so much. All right. So today we are going to practice. Vamos a practicar diciendo la hora. Okay, practice telling and asking the time. Look, vean este ejemplo. Alif plays with his friends at. Miren el reloj y me dicen si es A, B or C. Look at the clock. Vean el reloj. A, B or C. A. C. What? C. B. 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 Mm-hmm. Yes, it's letter B. Esta es otra forma de decir las 7:30. Half past seven. Si fueran las 8:30, sería half past eight. Si fueran las 2:30, sería half past two. Recuerden que ayer aprendimos dos formas cómo decir el qué. El time. Uno era, si eran las 2:30, era 2:30, ¿verdad? Y el otro es half past seven. Ok, vamos a jugar esa actividad ahorita. Ok, vamos a ver. Ahorita vamos a play. We're going to play that activity with all of you. All right, with all of you. I'm going to share, voy a compartir sound and screen. Okay, vamos. All right, the first one. B. Suraya gets up at in the morning. B. 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 Okay. B. Good. Next. Ajá. You gave me the answer. Ya me dieron la respuesta de ese. B. 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 Good. It's. Sí. 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 Good. Okay, wait. Ay, no alcanzo a ver ahí. I do my homework. B. At B. 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 Good. It's. Mm-hmm. A. A. Nice. Ana en la jugada, me encanta. I love it. Huh? What time is it? Sí. Sí. 10 minutes past 10. Okay. Little C. It's what time is it? A. 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 B or A. C? A. A. Yes. A. Okay, vamos a ver. Yes. A. A. Okay. Umar eats its breakfast at its. I'm sorry, aquí hay un pequeño problemita de spelling. Umar eats. Okay, my bad. Breakfast at A, B or C? B. B? B. Uh-oh. No. Sí, era. Era sí. Vamos, siguiente. She plays basketball at. ¿A qué hora? B. B. B.
¿Ve? Half past four. Okay, and the last one. It's A, B, or C? A. 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 Good. Okay, so you got, vamos a ver cuando tuvieron, creo que tuvieron 9 de 10. Okay, that's good. Muy bien, very good. All right, okay, good. Ahora creo que sí estamos listos. Ya saben cómo decir la hora, and that's good. Okay, vamos al siguiente. Okay, vamos a ver. Okay, vamos a another one. Vamos con otro. Okay. Okay, give me a second. Vamos a ver, vamos a otro acá. Vamos a ver, let me see. Oh yeah, this is much better. Okay, I'm gonna portray another one. Estamos practicando cómo decir la hora ahorita. Okay, aquí vamos. Here we go. All right. What time is it? What time is it? A, B, C, or... Está cargando. Oh, ahí va. Ahí va, ahí va. What time is it? A, B, C, or D? D. D. D? D. Good. D. All right. It's quarter to 11 or it's quarter past 10? A or B? A. 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 Yes. Next. What time is it? Mm-hmm. B. B. Okay, good. Next. A or B? B. 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 Good. Mm-hmm. C. A. C. C. Okay. A or B? Which one? Huh? A. A. Nice. Vamos a ver. Vamos a llegar hasta la 10, okay? Vamos, faltan 3. 3 falta. Mm-hmm. What time is it? Eight. Okay, good. Next. A or B? B. 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 Good. Vamos, falta una más. Este y otra más. What time is it? B. 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 Good. Yes, and the last one. Vamos con la última. It's 5 past 8 or it's 5 to 8? A. 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 Okay, good, good. Okay, I'm going to stop here porque tenemos que trabajar en el libro. ¿Tienen sus libros con ustedes? Sí. Okay, vamos al libro. Let's go to the book. El página, let's see. Page 33. Page 33. Vamos, página 33 de su libro. Vamos a trabajar en el libro en este momento, okay? Page 33. Page 33. Page 33. Ok, page 33. ¿Tiene su libro? Yes. Ok. All right. Vamos a ver página 33.
Ok, ahorita se lo voy a compartir por si no lo tienen ahí. Aquí lo voy a compartir en pantalla. Vas a ver, ahorita lo voy buscando acá. Aquí está. Perfecto. Ok, vamos a ver. Perfecto, aquí está. Ok, denme un segundo, se los comparto en un momentito. Ok, aquí está. Okay, perfecto. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita acá? Bueno, si ven, aquí hay una agenda, right? ¿Qué dice? Dice, read Mrs. Robles' agenda and tell a partner at what time she does some activities. Vamos, ¿quién me quiere leer la agenda? Necesito uno por cada hora. Vamos, ¿quién me quiere leer el primero? El de la primera hora. Ajá. Me teacher. Okay, Jorge, el primero. At 7:15, meeting with the marketing department. Thank you, Jorge. Next. Suele leer, por favor. Uh-huh. Yes. ¿Quién? Jorge, escójame a uno de sus compañeros, Jorge. Ever Giovanni. Vamos a ver, Ever, léame. El siguiente. Ok. Hey, sorry, video call with the supervisor from West Company. Okay, 8:30 video call with the supervisor from West Company. Okay, thank you, Ever. Ever, choose one of your classmates. Choose another one. Ever. Hello. Choose one of your classmates. Escoja uno de sus compañeros. Okay. Tamara. Tamara. Okay, vamos, Tamara. Let's go. Can you read this for me? Nice workshop today. Research in development department to improve the manufacturing process. Thank you. Workshop to the research and development department. Development department to improve the manufacturing process. Okay, thank you, Imelda. Imelda, choose one classmate. Alejandra. Okay, Alejandra Serrano. Workshops lunch. Thank you, Alejandra. Okay, Alejandra, choose one classmate. Jorge. Another one, otro, porque ya leyó Jorge. Uh-huh. Sí, es cierto. Francisco. Okay, Francisco López. Perfect. 1:45, second part of the workshop. Thank you. Okay, Francisco, choose one classmate. Wendy. Okay, Wendy. Okay, 5:55, send tomorrow, sell you to Miss Lopez, new secretary and Lib. Okay. Yeah, that's fine. Send tomorrow's schedule. Schedule. ¿Qué es schedule? Vamos a ver, ¿alguien sabe qué es schedule? Schedule. Send tomorrow's horario. Schedule. What is schedule? Horario. ¿Es ese horario? Horario, muy bien. To Miss Lopez, new secretary and Lib. Vaya. This is the agenda for Mrs. Robles.
Mrs. Robles, okay. What are we going to do? Vamos a responder estas preguntas. Miren lo que dice la primera. What time is the video call with the West Company? ¿A qué hora? ¿Ah? 8:30. ¿Cómo sería la respuesta? ¿Qué dice primero? Ajá. ¿Cómo sería la respuesta? Ajá. Si usted tiene su libro, yo le recomiendo que lo hagan en su cuadernito. Ahí donde lo tienen ustedes. Ajá. The video call. Yeah, you can say the video call. Ajá, okay. Is 8:30. At 8:30. Okay. Okay, good. Vamos, next. What time does the workshop with the research department start? What time? What time does the workshop with the research department start? It is 9. It is 9? 9. It's at 9 a.m. Okay, good. Vamos, al siguiente. What time does the company close? What time does the company close? Quiero cerrar la compañía. Ajá. ¿Cuál sería la respuesta? 6. Ah, pero no, me tiene que dar la oración completa. ¿Cómo sería? The company sí. Close. Va, aquí hay dos opciones. Usted me puede decir sí. The company. The company what? At the company close at closes at a qué hora? 8 p.m. No. Podría ser 6. Buenas noches. 6. Miren lo que dice aquí, miren lo que dice la agenda. Dice 5 a las 5:55. Send tomorrow's schedule to Mrs. López and leave. Ok, si ella va a salir a las 5:55, ¿a qué hora cree que cierra la compañía? 6. A las 6. Bueno, aquí les estaba explicando una manera de cómo responder a estas oraciones. The company closes at 6 p.m. Or it's at 6. It's at. It closes at 6 p.m. 6 p.m. Así es. Miren. Cierra a las 6 p.m. Ok. Vaya. Ahora vamos a trabajar en la siguiente página, pero esa sí la van a trabajar ustedes solitos. Vamos a la página 34. Vale, déjeme aumentar acá un poquito. Vale. Ahí está, miren. Sabemos que para preguntar, to ask questions about the time, we ask, what time is it? It's 1:08. What time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. Okay? What time do you arrive at work? At about 6:48 a.m. What time do employees leave? Usually around 7 or 7:30. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en estos espacios en blanco? Díceme. Complete the questions using what time and do or does. Practice the conversation. Vamos a hacer la número uno
juntos. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? ¿Cómo sería ahí la respuesta? ¿Cómo sería la respuesta ahí? La pregunta dice que hay un reclutamiento de nuevo personal el martes. What time is it start? Mire lo que dice la indicación. La indicación dice, complete las preguntas utilizando what time and do or does. En este caso, ¿cuál sería en este caso? What? Do. Does. Porque does. Correcto. ¿Por qué? Mm-hmm. Porque es it. Déjeme hacer un poquito más grande esto para tener más espacio. Ok. Vaya, vamos a ver aquí. Aquí está. Vale, sí. Really? What time does it start? Ok, muy bien. Así que quiero que por favor me hagan la número 2, número 3 y número 4 por el momento, ¿ok? Ahí está, página 30 y... ¿En qué página estamos? Déjenme ver. Creo que es 34 ahorita. Sí. Página 34. Así que esos son los ejercicios de la página 34. Ok, vamos a trabajar en eso ahorita. Van a trabajar individual y luego pues vamos a comparar las respuestas. Recuerde, las indicaciones es... agregar what time y luego agregar do o does. Vale. Me avisan por favor, aquí estoy, si tienen una consulta. Entonces, das. Finish, teacher. Hey, thank you. Entonces sería what time when did you choose you? Okay, terminemos todos juntos, okay? Vamos con la número 2. Vaya, la número 2. La número 2 dice, let's meet for the meeting on Wednesday. Great. ¿Cuál sería ahí? What time? Ok, ahorita lo agrego acá. Uh-huh. What time? Do. What time do? Exacto. ¿Sí? What time do you arrive? ¿A qué hora llegas? I arrive at
8:15 a.m. Good. Vamos número tres. Tomorrow, I had to go to the photocopy center. Me too. What time? Does or do? Does. Yes. What time does the photocopy center open? It opens at 6:50 a.m. Number four. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but. What time? Does restaurant, does. ¿Estás seguro que does? No, I do. ¿Por qué do y no das? ¿Por qué do? No. No, es ella. ¿Y por qué? No está. ¿Y por qué, hombre? Porque es ella. ¿Me deben de pagar el micrófono, por favor? Porque es negro, bebé. Gracias. Vaya. ¿Por qué será que es das y no do? ¿O por qué es do y no das? Quiero escucharlo. Yo. I don't know, teacher. I think it's does because I talk about the restaurant and the restaurant is it. And I don't know. Pero miren, aquí hay algo, miren. ¿Cuántos restaurantes son? ¿Uno o más? Really? Restaurants. Okay. Restaurants. Varios. Por tanto, ya no es uno, sino que son más de uno. Eso significa que ya no sería das, sino que sería do. Sí. Si solo hubiera un restaurante, estoy de acuerdo. What time does the restaurant? Pero en este caso es más de un restaurante, por lo tanto, therefore, I say, what time do restaurants close here? Okay, number five. Amanda has to take some report to many departments on Monday. And what time does? Okay. What time? Do or does? Do. Yes. What time do they, see? Do they. What time do they open? They open around 7:30 or 8:05. Vale. Vamos a ver. Voy a hacer parejas ahorita. Ok. Voy a hacer parejas. Vale. Isis y Alejandra van a practicar number one. Manuel y Oscar van a practicar number two. Vania and Vladimir, number three. Vamos a ver, voy a hacer las otras parejas. Vamos a ver, aquí. Sandra, Leticia and Wendy, number four. Jorge y Ever, number five. Vamos a ver. Y pues, Imelda, porque creo que solo está Imelda. Ok. Imelda y yo vamos a practicar la número uno. No, aquí estoy. Alejandra. Ok, lo siento. Yes. Imelda y Alejandra van a practicar el número uno. Vaya. ¿Quién quiere comenzar? Todos van a pasar, ya se les asigné. There is a recruitment of new employees on Tuesday. Really? What time does it start?
It starts at 9 a.m. Good, thank you. Next. ¿Cómo se pronuncia la, palabra recruitment? Recruitment, recruitment. Okay. Que significa reclutamiento, recruitment. And employees, employees. 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 Okay. Yes, employees. Okay. Thank you, Alejandra and Imelda, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, okay, perfecto. Next. Next. Me? No sé, no. Nosotros los cinco. Five. Bueno, sí, le voy a pedir un favor en este momento. Pues déjame ver. Va, siga, siga, por favor, siga. ¿Quién está ahorita? ¿A quién le toca ahorita? ¿No irían en orden? No necesariamente. Puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres. Ajá. Mi Wendy. Okay. Oh. No. Okay. Ajá. Mi entonces. Ever y Jorge, no sé. Ok. Eso. Ah. Amanda has to take some report to main department of Monday. And what time do they open? They open around 7. Sorry, or 9:05. Okay. Okay, thank you. Vamos, next. Next. Number three. Okay, number three. Vladimir and... Me, Daniel. Okay, good. Vamos. Tomorrow I have to go to the photocopy center. Me too. What time does the photocopy center open? It's open at 6:50 a.m. Thank you. Good. Next. Next. Me, Wendy. Okay, Wendy. Good. Con ella voy yo, ¿verdad? Sí. Sí. Pregunta. Sí, okay. Yes. Go. Wendy. Ok, empieza. Esperando me quedé. Bueno, empiezo yo. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but what time do restaurant close there? Oh, around 7:25 p.m. Good. Thank you, Sandra and Wendy. Vamos, next. A ver, Manuel. Falta Manuel. Manuel, por favor. ¿Con quién le toca a Manuel? Mi teacher. Ok, Manuel y Oscar. Manuel, por favor. Hello, Manuel. Are you there, Manuel? Ok, Oscar, hagamos nosotros entonces. Amanda. Ok, comienza usted. ¿Le parece? Yes. Ok. Let's meet for the meeting on Wednesday. And what time do they... Oh, wait. ¿Qué número le toca a usted? Two. Number two, okay. Great. Yes.
What time do you arrive? I arrive at 8:15 a.m. Okay, thank you. All right, good. Thank you so much. Creo que todos participaron, ¿no? Sí, 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 ¿o no? ¿Quedó alguna pareja? Francisco? Teacher, a mí se me desconectó un ratito la máquina, así que creo que no alcancé pareja. Oh, okay. ¿Quién quiere? Escoja uno. Uno, a one, two, three, four, five. Escoja uno y ahí uno de sus compañeros que le eche. Ajá. Mi teacher. Vaya, entonces sería Imelda. Ok, Imelda y Francisco, escojan. Choose one, one short conversation. ¿Cuál tenía usted? No, yo no tenía ninguna. Ah, a mí me dio la uno. Ah, pues si quieres, le volvemos a ver. Sería, there is recruitment of new employees on Tuesday. Really? What time does it start? It starts at 9 a.m. Okay, good. Thank you. Thank you. Thank you so much. Okay. Bye. Ahora que ya terminamos con cómo preguntar lo que es el horario, como ahora ya sabemos, ya podemos preguntar, ¿verdad? Podemos decir qué hora es, what time is it, what time, y pueden preguntar. Bueno, ahora vamos a darle la bienvenida, diría, al siguiente tema, que es el tema con el que ya vamos a utilizar y vamos a preguntar no solamente what time, sino que vamos a explicar lo que es la parte de las prepositions, ¿ok? Para ello voy a compartir lo que es pantalla, pero creo que voy a terminar la actividad antes de comenzar y creo que hago pasar asistencia. Recuerden que su participación cuenta mucho, es decir, no solamente que se puedan conectar, sino que también puedan participar. Recuerden que esta grabación va a dar redundancia, esta clase queda grabada. Por lo tanto, pues los jefes pues tienen acceso a lo que es la grabación. Entonces allí pues para que ustedes puedan considerar muy bien al momento que se les pida que participen, ¿verdad? Por favor enciendan sus cámaras, voy a pasar asistencia primero y luego pues me quedo con la actividad. Vamos a ver, Alba Isis. Presente. Ok, muy bien. Vamos a ver, Alejandra María. I'm here. Vania Raquel. Present. Carlos Vladimir. I am here, teacher. Good. Francisco Sánchez. I am here, teacher. Ok, muy bien. Ever Giovanni. I am here, teacher. Ok. Imelda Semara. I am here. Good. Jorge Antonio. I'm here, teacher. Okay, good. José Manuel. José Manuel. No está. Catherine Daniela. No está. Crisia Guadalupe. No está. Meilin Betsabe. Tampoco. Néstor Giovanni. Néstor, no está. Oscar Noé. Present, teacher. Bien. Osvaldo Ernesto. No está. Sandra Leticia. I'm here, teacher. Muy bien. Verónica Argentina. No está. Verónica Lisset. No, Verónica Lisset no está. Bueno. Wendy Leonor. Present. Y Wilber Ernesto. Wilber, ok. Vale, entonces en este momento, pues vamos a lo que es
voy a cerrar el tema de cómo se llama, de asking the time, con una actividad de word wall. Let me see. Vamos a ver, déjenme ver. Ok, ahorita les comparto pantalla para que vean, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Give me a second, please. All right, I'm going to share with you this activity. All right. A series of multiple choice questions. All right, vamos. Ok, espera un momento, creo que ya va a cargar. ¿Ya cargó? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Yes. Sí. Sí. A, sí. B, C, D. Ajá. Sí. There are C. Good. D. Nice. Mm-hmm. B. Nice. Good. D. Nice. Excellent. A. D. Good, good. A. Cinco a las doce decía ahí. It is 5 to 12. Uh-huh. This one. D. Sí. What? Sí. A. 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 Sí. Sí. A. 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 Exacto, Dios. A. Sí. Sí. Okay. All right. 7 de 8. Okay. That's good. I guess that's a good score. A very good score. All right. So I'll continue sharing my screen. Vamos a comenzar ya con el tema, el otro tema que les mencionaba, el cual es, y este es muy importante que ustedes lo sepan, ¿ok? Ok, preposiciones de tiempo. Time prepositions. Ok, tonight, hoy en esta noche vamos a aprender a saber cuándo vamos a utilizar, qué? At, ¿ok? On, in. Ok, at. ¿Cuándo vamos a utilizar on y cuándo vamos a utilizar in? Okay. This is very important that you know when to use it and how to use it. Okay, the first one. Escucha bien cortado. Okay. Escucha cortado, no entiendo. What about now? ¿Y ahorita? Uh-huh. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Cómo se escucha ahora? What about now? Hello. Uy, sí. Creo que, a veces la cámara, pero bueno. Sí, se escucha bien. Ahorita sí. Vale, perfecto. Entonces cada vez voy a encender, estar encendiendo, apagando la cámara para tener una conversación. Vale. Okay. At. Okay. So right now, so the question is when, ¿cuándo voy a utilizar at? Okay. When am I going to use at? Aquí está la primera clue. Yes, specific time. Okay. Voy a usar at con specific time. Look at the example. I get up at. Este at que vemos acá es lo que nosotros decimos en español, a las. A las. Ajá. Me levanto a las 7, ¿sí? Es specific time. Estoy dando una hora específica. ¿Sí o no? Uh-huh.
Okay, good. So, cuando utilizo at con un specific time. For example, Imelda, what time do you eat breakfast? Imelda, what time do you eat breakfast? What time do you eat breakfast? Mm-hmm. Breakfast. Okay, voy a preguntarle a alguien. ¿Ah? Me. Okay, vamos a ver. Sandra. What time do you eat breakfast, Sandra? I breakfast 5 o'clock. Vaya, vuelve a, can you tell it one more time? Me la puede decir, pero con confianza. Con confianza. I breakfast at 5 o'clock. Vaya, mire, allá a usted le está faltando algo y es lo que estamos viendo ahorita. Ay, el at 5. Ajá, ok. Now, dígamelo una vez más. Ok, pero ahora tranquila, confianza. Ok, that you can do it. Ok, le pregunto. What time do you eat breakfast? I breakfast at 5 o'clock. Ok, good. I eat breakfast. Muy bien. Vamos a ver, Alejandra, what time do you go to work? Alejandra. I go work at 7 o'clock. Okay, perfecto, good. Let me see, vamos a ver quién tenemos más acá. Vamos a ver, tengo a Wilber. Wilber, what time do you go to have lunch? What time do you have lunch? I have lunch at 12 o'clock. At 12 o'clock? Okay, good. But yes. La idea es lo siguiente. Y es que con horario específico puedo utilizar at. Okay, look. The movie starts at 8:30 p.m. Supongo que sea en la tarde, en la noche. Ahora, ¿cuándo volvemos a utilizar at? También lo utilizamos con un holiday period. All right? For example, they sing carols at Christmas. Come and visit us at Thanksgiving. Okay? Okay. Vaya, ¿estamos ahí claro? ¿Cuándo utilizamos at? ¿Cuándo? What specific time and holiday period. Okay, vamos. Ahora vamos a la siguiente. Let's go to the next one. What about on? What about on? Okay. I use on con días. Okay? For example, I will visit you on Wednesday. El on es lo que decimos en español. ¿Cómo decimos el on en español? Como él. El, exacto. El. Nosotros decimos, hey, mira, voy a ir a la playa el sábado. El, ese el que utilizamos nosotros en español, es lo que se usa en inglés como on. On. Tengan en consideración que, lo siguiente, que la palabra on tiene diferentes usos. Cuando hablamos de lugar,
On significa sobre. Por ejemplo, yo puedo decir, no sé si ven mi cámara, ¿pueden verlo? Sí, ¿verdad? ¿Pueden ver mi cámara? Por ejemplo, yo digo, the glass, aunque este no es un plástico, o el vaso de plástico, is on the phone, está sobre el teléfono, ¿sí? Sobre. Cuando la palabra on, la preposición on es de lugar, significa sobre. Pero cuando, en este caso, es de tiempo, significa el. I will visit you on Wednesday. ¿Ok? ¿Estamos ahí claro? Vaya, dígame una daily routine que usted hace en un día específico. Francisco, dígame. Algo que hace, no sé, un día normal. Una daily routine. Utilizando on. I take a shower on every day. Supongamos, ok, porque yo no sé, ¿verdad? Pero supongamos que usted va a la iglesia. Vaya, supongamos que usted va a la iglesia. No sé, pero supongamos que usted va. ¿Cómo me diría esa oración que usted va a la iglesia tal día? I go to, ¿cómo se pronuncia? Iglesia. Cross. I go to the church. ¿Cómo se pronuncia? Church. I go to the church on Sunday. Ok, excelente. Vamos, ¿alguien más? ¿Alguien más? Me da una oración para utilizar on con días. Bueno, mientras lo piensan, yo quiero que veamos el otro, ¿ok? Miren el otro. Where were you on Friday? ¿Dónde estabas el viernes? Where were you on Friday? Si ven, utilizamos la preposición de tiempo on, como ustedes lo pueden ver acá, ¿ok? On, ¿sí? ¿Para referirnos a qué? Para con fechas específicas o con un día específico. Ok, déjenme ver, ando buscando otro, creo que este será mejor. Aquí, miren. ¿Sí? Con los días. Así que vamos al chat, por favor. Quiero que todos me escriban, por favor, en el chat, una oración acerca de algo que ustedes hacen tal día. Por ejemplo, van a comer pupusas el viernes, van a la playa el sábado. Solo una oración. Lo que quiero es que utilicen on con un día en específico. Vale, aunque sí, está bien, Francisco, sí. Solo que ahorita estamos con días, no con fechas. Usted ya se me adelantó, pero no hay ningún problema, ¿ok? I go to run on Sunday. Muy bien. I send reports on Friday. Muy bien, Alejandra. Vamos a ver, Jorge. I go to run on Sunday. Muy bien. Vamos a ver, Oscar. I watch Netflix on Tuesday and Friday. Muy bien. Vamos a ver, Sandra. I go to the gym on Saturday. Vaya, ¿se acuerdan que el día de... Bueno, no sé si fue ayer o hace unos 3-4 días. Yo les decía algo acerca de los días de la semana. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba algo, una característica específica que tienen los días de la semana? ¿Se acuerdan? Mayúscula. Mayúscula, yes. Cierto. Capital letter. ¿Cómo se dice mayúscula en inglés? Se dice capital letter. Ok, déjeme ver. Capital, ahorita escribo acá. Capital letter. Ahí está. So,
You need to have a capital letter for the day. Para el día debe ir en mayúscula la primera letra. Vamos a ver las oraciones. Vamos a ver, Vladimir. I have a meeting on Friday, Vladimir. Wendy, I go to the beach on Monday. Vamos a ver, Ever. I will visit you on Wednesday. I'm going to visit on Wednesday a client. Un cliente, ok. Vamos a ver, Vania. I wash my clothes on Saturday. Muy bien. Vamos a ver, Osvaldo. I go to the gym on Saturdays. Muy bien. Excelente, excelente. All right. Ahora bien, vamos a la siguiente parte. Dijimos que I use on con días. Perfect. Ahora, ahora está lo siguiente. Yo puedo utilizar on con fechas. ¡Tarán! Date. Look at the example. His birthday is on March 27th. The exam is on the 16th. Con fechas. Ahora, quiero que me contesten lo siguiente. Aquí lo voy a colocar acá. Aunque creo que hay algunos ya me lo contestaron. When is your birthday? In my case, en mi caso, ¿eh? My birthday is on, miren, in August 8th, el 8 de agosto. My birthday is on August 8th. Escríbanme en el chat, por favor, ¿cuándo es su cumpleaños? When is your birthday? Vamos a ver en el chat, por favor. A ver. Vamos en el chat. Díganme cuándo es su cumpleaños. When is your birthday? Teacher, a mí algo que siempre me confundo es las letritas que van después de los números en la fecha. ¿Cómo dice? Las letritas que van al final del número de una fecha. Ahí, por ejemplo, usted puso 8th, pero eso me confunde siempre. ¿Quién habla? Por ejemplo, el mío es my birthday is on John 19. ¿Qué? Siempre vale. TH. No sé, no recuerdo en qué clase les explicaba eso. No sé si alguien se acuerda. Que en español nosotros decimos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, décimo, décimo primero, vigésimo. ¿Se acuerdan de eso? En español, la fecha en inglés se pronuncia de esa manera, se dice de esa manera. Nosotros en español es que decimos el 1 de enero, el 2 de enero, el 3 de enero, el 15 de enero. En español, en inglés se le agrega esa TH al final para decir, por ejemplo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo. Por ejemplo, si yo digo my birthday is on August 8th. Lo que digo en español es, mi cumpleaños es el 8 de agosto. Pero en inglés se tiene que decir el número y la TH. ¿Ok? Solo hay una diferencia. Y ahorita tal vez no es el tema, pero aprovechando su pregunta, porque puede ser que tengan la misma pregunta alguno de sus compañeros, es que aquí se lo voy a escribir, miren. Donde es el primero, aquí se lo escribo. Donde es el número, sí, para fechas, ¿verdad? Estamos hablando para fechas. Y para 5, hay una diferencia. Por ejemplo, ustedes ven que si yo agrego, por ejemplo, ahí el tercero.
segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. En el caso de primero, si ven, yo no coloco así. ¿Por qué? Porque lo que digo en inglés es first. Entonces coloco SR, ¿sí? I mean, ST. Como que diga aquí, por ejemplo, first. ¿Bien? ¿Ok? Ahora, en segundo, yo no coloco, por ejemplo, TH. No, 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 no. Sino que coloco ND. ¿Por qué? Porque estoy diciendo second. ¿Vamos agarrando ahí? ¿Vamos, vamos? ¿Sí? Yes. Ok, va. Tercero, yo no digo tercero con TH, sino que digo así. ¿Por qué? Third, tercero, ¿sí? Si ven, son las últimas dos palabras, dos letras, que es la que coloco al final. Ahora bien, con TH aquí, miren. ¿Por qué coloco TH? Porque es esto, miren. Fourth. Fifth. Y aquí van TH, TH. Sixth. Espero que estén aquí conmigo, no se me vayan a ir. Ajá. Aquí, miren. Ahora, si ven, ustedes me dicen, ¿por qué le agrega esa TH? ¿Por qué se le agrega esa TH? Es porque estamos diciendo, en este caso no digo, no le agrego a primero, por ejemplo, no le agrego primero TH, porque en inglés primero es first. Segundo es second. Tercero es third. Cuarto es fourth. Quinto es fifth. Sexto es sixth. Séptimo es seventh. Y así sigue todo lo demás. ¿Ok? Si yo tuviera 21, por ejemplo, acá, 21. Okay, 21. ¿Cómo sería ahí? Sería el mismo patrón. Miren. Si yo tuviera 22, 22nd, sigue el mismo patrón. ¿Me están siguiendo? Hello. Yes, teacher. Yes, yes. Yes. Yeah. Miren, ahí vamos. Lo mismo. Miren. Y sigue. ¿Ok? Si yo tuviera 31, en este caso 31, que sí existe, agrego eso. ¿Sí? O sea que esta, sí, Francisco, dígame. Y la pronunciación sería la misma, teacher. La misma. 31st, 21st, 22nd, 23rd, 24th, la misma. ¿Ok? Ok. Solo que la única diferencia, y espero no confundirlo porque es que la verdad esto va en otro tema, pero ya que me preguntan, pues yo con gusto se los contesto ahorita. Bueno, déjenme ver ahorita, voy a mover esta oración, no la necesito, esta no la necesito, ok. Bueno, hay una diferencia y es cuando decimos 11, 12 y 13, ¿verdad? Tenemos 2, tenemos 10, 10th, 11, 12, 13th, and 14th. Ahí no cambia nada. Ahí no cambia nada, ¿ok? Los únicos que cambian son primero, segundo, tercero, vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo tercero, y aquí, trigésimo primero. Se lo estoy diciendo así como debería decirse en español, ¿verdad? Pero ahí es el 21, 22, 23. 31, primero, segundo y tercero. Pero ahí todos los otros números llevan TH al final. ¿Ok? Vamos a ver sus oraciones. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Hay otra pregunta?
¿Y si son 40 y algo? Ah, no, el mes no tiene 40 y algo, acuérdese. Ah, es cierto. Pero claro, pero claro. Pero sí. Si a eso voy. Pero claro, y el mismo patrón, el mismo patrón. Por ejemplo, digamos, 41, supongamos, ¿verdad? Que dice cuadrigésimo primer carnaval en San Miguel, por ejemplo. Cuadrigésimo, cuadrigésima reunión de no sé qué. Sigue el mismo patrón. 41st. 40. Okay. 40 sería, ¿qué? Cuadrigésimo primero. En español, en inglés sería 41st. No voy a decir 41. ¿Ok? Ok. Acuérdense que utilizamos esos finales como ST, TH. Es para especificar el orden. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y así sucesivamente. ¿Ok? Vamos a ver, déjame ver sus oraciones. ¿Cómo van sus oraciones acá? Decirte de su cumpleaños. Vamos a ver, Jorge, my birthday is on May 21st. Ajá, Jorge, 21st. Jorge, y se le disculpa, ¿verdad? Porque no había explicado esa parte del 21 todavía, Jorge. Vamos a ver, Isis, my birthday is on July 19th. Muy bien, vamos a ver, Vladimir. My birthday is on November 12th. Muy bien. Oscar, my birthday is on November 14th. Excelente. Imelda, my birthday is on February 8th. Vamos a ver, Vania. My birthday is on July 9th. Ok, muy bien. Wendy, my birthday is on June 28th. Muy bien. Ever, my birthday, Ever. No solamente my birth. My birthday is on October 16th. Francisco, my birthday is October. Ajá, muy bien. Alejandra. Ok, muy bien. Wilber, my birthday is, muy bien. Osvaldo, muy bien. Sandra, ok, October. Muy bien, bye. Ahora, ¿tienen alguna consulta de cuándo vamos a utilizar on? ¿Consulta? No, ok. Solo mantengan esto en mente. Utilizamos on con días y fechas. Con fechas. Sí, y, ok, vamos al siguiente. Con días y fechas utilizamos on. Ahora vamos a este otro. Este es a little bit diferente. In. Ahora vamos con in. Usted me puede decir, pero teacher, ¿por qué yo dije, por ejemplo, my birthday is on July 28th, por ejemplo, y no utilicé in? Meses y años. Cuando solamente utilizamos mes, por ejemplo, si yo digo mi cumpleaños es en agosto, por ejemplo, voy a decir my birthday is in August. ¿Ok? Por ejemplo, si usted dice mi cumpleaños es en octubre, ¿cómo me diría mi cumpleaños es en octubre? ¿Cómo me diría? Vamos a ver. My birthday is in October. Exactly. Miren el ejemplo acá. Miren el ejemplo que tengo acá. Este es un buen ejemplo. Aquí, déjenme moverme un poquito. Dice, y agarro este ejemplo porque es muy común. O sea que aquí estamos aprendiendo cómo decir nuestro, utilizando un contexto, ¿verdad? Miren, my birthday is in January. Solo menciono el mes. ¿Ok? Si su cumpleaños es en febrero, diría, my birthday is in February. Ahora bien, ¿qué pasaría si me atrevo a agregarle la fecha acá? El número, como decimos, ¿verdad? Entonces, ¿será que debo utilizar in? Ajá, si yo le agrego aquí la fecha, digamos 12, 13, 14, whatever, entonces no voy a utilizar in, sino que voy a utilizar on. Exacto, ok. Vamos al siguiente. Look, I'm going on vacation in August. Ok. Ahora bien, look, I use in with years. Sí, no menciono mes, no menciono día, sino que menciono solamente the year.
el año. Look, Shakespeare was born in, miren, the Titanic sunk, se hundió, in 1912. Ahora bien, además de utilizarlo con meses, además de utilizarlo con años, también podemos utilizarlos con estaciones del año. Look here. Seasons. Por ejemplo, I always go to the beach in summer. ¿Sí? In summer. En verano. Ahora bien, también lo utilizamos con periodos de tiempo. Look. It will be ready en 20 minutos. 20 Por ejemplo, minutos. Si van a la pizza y le dicen su pizza estará lista en 20 minutos, ¿sí? In 20 minutes. Ok, lo otro es, también utilizo in, ¿con qué? Con centuries. ¿Cómo se dice centuries en Spanish? Siglo. Siglo, ok, con siglos, ok. Entonces, pero los más comunes son estos, miren, con meses y años, con meses y años, ok. Ese es lo más común, meses y años, ok. Ahora bien, esto lo vimos la clase, creo que fue ayer o antes de ayer, no recuerdo. Utilizo como in the morning, ¿sí? In the afternoon, in the evening, and no digo in the night. Y aquí quiero que me presten muchísima atención, porque he visto un común denominador, digamos, un problemita que los, en español decimos, por ejemplo, voy, yo como en la noche, supongamos, así, ¿verdad? Y he visto que muchos estudiantes, no digo ustedes, muchos, puede ser siempre por el español, ¿ok? Because Spanish affects the way we speak or learn English. I eat, veo este detallito, miren, este detallito, así. I eat in the night. Ah, eso está incorrecto. Eso está incorrecto. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es traduciendo literalmente. Así como lo decimos en español, así lo traducimos a inglés. Entonces, lo que tengo que hacer es I eat at night. Ajá. Bing. Bingo. ¿Ok? I eat at 9. Okay? For example, I watch TV at night. Okay? I go to dance. Vamos a ponerle I go to dance. I go to dance. Voy a bailar en la noche. I go to dance at night. Okay? Ok, lo otro es, aquí no está, pero se lo voy a explicar, porque siento que debería explicárselo, aunque aquí no está. Y es, por ejemplo, nosotros decimos el fin de semana. El fin de semana. ¿Cómo decimos el fin de semana? Weekend, ¿verdad? Pero, por ejemplo, digamos, I go to the beach, voy a la playa. ¿Cuál sería? ¿Sería in, sería on o serían at? On. Ok. ¿On weekend? ¿O sería I go to the beach at weekend? Sería on. Okay,
Ambas oraciones están correctas. ¿Cómo así, teacher? El primero es para inglés americano. ¿Ok? El segundo es para inglés británico. ¿Ok? United States and United Kingdom. ¿Estamos claros ahí? On weekend or on the weekend, ¿ok? Hello, hello, hello. ¿Los tengo todavía aquí? Ok, teacher. Va, perfecto. Va. Ok. No sé si hay alguna consulta hasta el momento. ¿Hay alguna consulta? No, no. Vaya, para repasar, rápidamente para repasar. Vamos a lo repasar rápidamente. Ok, vamos a ver. Para repasar, utilizo at con tiempos específicos, hora específica, ¿verdad? A las 8, a las 9, a las 10, hora específica. Ok, también utilizo at con un holiday period. Okay, vamos a la siguiente. Utilizo on con días y utilizo on con fechas, ¿verdad? Y la próxima, sí. La última es, sí. Utilizo in con meses y utilizo in con años. Y además de eso, pues lo utilizo con estaciones del año, con periodos de tiempo y con siglos. Y también con partes de la noche. Parts of the day. In the morning, in the afternoon, in the evening. Ok, vamos a ver si estamos listos para practicar. Vamos a la práctica ahorita. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahorita, ahorita. Vamos a ver a la práctica. ¿Cómo nos va en la práctica? Vamos a ver. Y vayan alistando su libro porque también vamos a trabajar en el libro más ratito. Vamos. Vaya, vamos a ver. On. 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 In. 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 Vamos a ver. Let's see. Hello. In. Good. In. Okay. Vamos. Sasha goes to bed. At. Good. Very good. We go to school. In. Muy bien, very good. Students go to stadium. On. Excellent. Dacha swims in the swimming pool. At. Excellent. Ah, it's a tricky. On the weekend. Well, seguramente que lo decía, que aquí ambas pueden ser correctas, on or at. Acuérdense lo que les dije, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que puede ser at cuando es americano y puede ser on si es, I mean, puede ser at si es inglés británico o puede ser on si es inglés americano. Okay, vamos. My grandpa always goes to church Easter Sunday. Yes, es un holiday. Muy bien. Nastia has lunch. At.
Veo a alguien que me dijo, we sometimes go to the beach. In. You never watch TV at night. Ajá, excelente. We celebrate New Year in. Arena and Albina go to the cinema. Yes, In. At noon. At noon. At como mediodía. At noon. Excelente. Uh-huh. My mom's birthday is in. Muy bien. Dasha never goes to museum. In the morning. Nice. My sister was born in. Excelente. I like to go sledding. Estaciones de tiempo. Acuérdense, para estaciones de tiempo, como verano, invierno, eso es in. I hate to wake up in or on. On, yes. Con días es on. We always eat pizza. ¿Qué les parece eso? At lunchtime. Yes, a mediodía. The bus arrives. Muy bien. Vamos a ver. Yes. Ok, vamos la última. Bueno, vamos a trabajar en la página ahorita, en la página. Vamos a su libro, por favor. Vamos a trabajar en la página. Déjenme, ahorita les digo en qué página. Página 36. 36. Ok, vamos todos juntos a la página 36, por favor. Se lo voy a agradecer un montonazo. Vamos a ver, page 36. Más abajito, donde estábamos trabajando. Ok, aquí está. Vaya. Y eso era lo que yo les mencionaba hace poquito, allá en la presentación. Ok, ¿cuándo utilizo on? Con días, on Saturday, con fechas en específica, on January 23rd. Ok. On Monday, February 5th. On Wednesday, morning. What about in? Con un mes, ¿verdad? In May, con un año. In 2018. In the summer, cuando es una estación, en la mañana, part of a day, in the morning. Ahora, what about at? Con una hora, a las 2:30. At noon, at night, at midnight. Ok, vamos a ver algo ahorita. ¿Saben cómo decir su correo electrónico en inglés? Vamos a ver. ¿Quién sabe cómo decir su correo electrónico en inglés? Ok, no me lo puedo decir. ¿Alguien puede decir su correo electrónico en inglés? Vale. En este momento yo les voy a enseñar a cómo decir su correo en inglés.
Ok, porque es parte de su trabajo, ¿verdad? Creo que todos tienen correos electrónicos, ¿right? Yes. ¿Sí o no? Yes. Vale. Yes. Si su correo electrónico tiene una arroba, esto se dice, ¿cómo se dice esto? Se dice at. ¿Ok? Si su correo electrónico tiene un guión bajo, esto se dice underscore. Ok. ¿Qué más tiene su correo electrónico que no sea nombre, ni letras, ni números? Permítame un momento, voy a cargar la computadora. Ok, permítame un momento, voy a cargar la computadora en este momento. Ok, permítame un momento. Estoy aquí. ¿Qué más tiene su correo electrónico? Punto. Punto. Ah, vaya, un punto. Ese puntito, eso se dice dot. Si tiene el puntito, se llama dot. Vamos a ver. ¿Qué más tiene su correo electrónico que no sean números ni letra? Teacher, how do you say John Bajo? Aquí está, miren. Underscore. John Bajo, underscore. Si su correo lleva, que todos llevan, una arroba, eso se dice at. Por ejemplo, aquí decimos punto com. No va a decir point com, sino que es dot com. .com. Yes. Vale. Por ejemplo, miren. Ahorita yo les... Mi correo es el siguiente. Solo para que vean cómo se pronuncia mi correo. Déjenme ver acá. Aquí lo voy a colocar este. Ok. Mi correo es... Look. Alex. Un ejemplo. Ok, ese es mi correo. So, eso es alexohavatgmail.com. ¿Sí? El arroba es at. ¿Y qué? Y el punto es that. Ajá, otro correo puede ser, no sé, vamos a ver este. Un ejemplo. ¿Cómo cree que se diría ese? Peter. ¿Cómo se dice? Underscore. Ajá. Peter underscore VJ52 at hotmail.com. Bueno, supongo yo que ya anotaron cómo dice decirse su correo electrónico. ¿Por qué? Porque mañana yo les voy a preguntar cómo se dice su correo electrónico en inglés. ¿Ok? Y voy a anotar aquí, para que no se me olvide, le voy a preguntar mañana cómo se dice su correo en inglés. Así que cuando cualquiera le pregunte, hey Sandra, what is your email? Viene Sandra y dice, my email is, y dice, sandrita@hotmail.com. Sandrita, I don't know. Okay. O Sandri, I don't know. Ok. All right. Bueno, ese era un ejemplo y este era algo agregado. Aquí no está, pero siento que es importante que ustedes sepan cómo decir sus correos electrónicos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Dice, complete the email using prepositions. Voy a hacerlo más grande para que se vea mejor. Ok, eso estamos en la página 36 de su libro. Si lo tiene usted ahí de su libro a la mano, perfecto. Si no, pues yo le animo a que lo saque. Página 36. Dice, complete the email using preposition of time.
compare answer with a classmate. Vamos a ver. La primera. Are you busy? Sería in, at, or aquí está, miren, on, in, or at. On Monday afternoon. Vamos a ver, entonces lo voy a agregar acá y que ustedes me dan el aval para que lo ponga. Chévere, yo lo pongo acá. Okay, good. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new products that the company launches? There is a presentation about it, and it sounds very interesting. It starts at. Muy bien, very good. At 6, déjenme borrar acá que esto me está estorbando acá para que ustedes puedan ver acá. Okay. Ahora lo quito. Ahora le agrego. Okay. Okay, at 6:30, I work until 5:45. But I can't meet you. Okay, at 6 on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There is another presentation, but it will be in March. Tengo un día. On. Yes. In March on Sunday, and I can't the date. All right, so ahora lo que ya vimos es cuando utilizamos on, cuando utilizamos in, y cuando utilizamos at. I have a question. Is that clear for today? ¿Está claro eso para hoy? Yes? Yes. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Recuerden, para mañana ustedes me van a tener aprendido su correo electrónico. ¿Ok? Porque hay otra actividad que hacer acá. Miren, y ahí está en la página 36. Y es la siguiente. Puede ser que la hagamos mañana. Bien. Puede ser. Si no, pues la voy a omitir y voy a hacer las próximas que siguen. All right. So, it's almost 10 o'clock. Y antes que se vaya, me gustaría que me escriban una oración. Ya sea utilizando in, ya sea utilizando on, o ya sea utilizando at, cualquier oración. ¿Ok? Ok. Puede ser utilizando in, utilizando on, utilizando at. No, Y sí, para mañana les voy a solicitar muy amablemente para todos, para el día de mañana, que vengan preparados para tener sus cámaras encendidas para el día de mañana, ¿ok? Así que mañana, cuando una vez se conecten, les voy a solicitar a todos, porque solamente tengo a Sandra, a Alejandra, a Imelda y a Isis y a Wendy con sus cámaras encendidas. Así que para mañana, pues, no se les olvide, mañana se conectan y tener la cámara encendida. Les comentaba que a veces apago mi cámara, pero es por lo mismo, porque a veces se me va la señal y después estoy ahí encendiéndola, apagándola, ¿ok? Vamos a ver las oraciones. Vamos a ver. I study English at night. Muy bien, Oscar. Muy bien, Oscar. Teacher. Ajá, dígame. Quería comentarle que yo mañana sí me voy a conectar, solo que tengo que ir al aeropuerto por la noche. Y me va a interferir un poquito
O sea, sí me voy a conectar por el teléfono, pues, pero okay, igual okay. Yo le voy a ir monitoreando cualquier cosa. No, eso yo le voy a manejar entonces. Ah, correcto, entiendo eso y agradezco que me informe, ¿verdad? Porque a veces, pues, muchos de ustedes están trabajando, haciendo algo más y no pueden tener la cámara encendida. Y yo completamente entiendo eso, solo me lo hacen saber y yo, chévere, aquí no pasa nada, ¿ok? Ok, thank you. Vamos a ver aquí los ejemplos que ustedes me mandaron ya. Vamos a ver, Oscar, I started at night, muy bien. I wake up at 4 o'clock, Jorge, muy bien. I was born in 1994, Isis, muy bien. And Vladimir, I have a date off on Sunday, thank you, Vladimir. Wendy, I take a shower at 5 a.m., good. Hey, Wendy, Sandra, Mother's Day is in May, good, Sandra, pero usted no se me va, se me queda. Imelda, we always eat chicken at lunchtime, muy bien, very good. Vamos a ver, Osvaldo. Tomorrow, Osvaldo. I'm going to go to the beach on Saturday. Perfecto. Osvaldo, Manuel. I'm going to eat at work at 9 p.m. Thank you, Manuel. Vamos a ver, Ever. I have lunch in the afternoon. Thank you, Ever. Vamos a ver, Wilber. I go to barber shop on Sunday. Good, excellent. Let me see, Alejandra. I have classes tomorrow at 8 p.m. Very good. Let me see, Vania. I listen to music in the morning. Very good, Vania. Very good. Okay. Teacher. Yes. Solo una consulta. Sí me estoy conectando un poquito tarde porque solo comentarle que en el trabajo tenemos ahí a lo de la superintendencia y en el área financiera es un poquito complicado porque nos están solicitando un montón de documentos. Entonces, estamos trabajando ahí hasta ya algo tarde. Incluso ahorita conectarme voy con mi jefa. Okay. Así que sí me está complicando un poco. Okay. No. As far as you get connected, que se conecte, no hay ningún problema, okay? Mm-hmm. Okay. Okay. Thank you. Okay. No sé si, yo creo que sus oraciones ya están aprobadas, Oscar, al igual que Francisco, Ivania y Jorge. Okay. So thank you so much. Thank you for coming, and I will see you tomorrow. Have a good night. Good night. Okay. Goodbye. Good night. Hello, Sandra. How are you, Sandra? Hello, teacher. Fine. 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 Okay, good. Francisco, are you there, Francisco? Francisco se quiere quedar, dice. ¿Quiere escuchar la regañada? No. Quizás será que se durmió y dejó el teléfono encendido. Francisco. Hello, Francisco. Hey, San Francisco. Okay, Sandra, how are you today, Sandra? So-so. Okay, the reason... Oh, first of all, I want to say congratulations. I see that you are a very intelligent student. I see that you work a lot, and that's good. That is very good. I can see your consistency. I can see that you work hard, and that is very good, okay? Because if you want to learn English, you need to practice. Y eso es algo that you do, and that's something that you do, and that's good, very good, congratulations. Okay, let me see. I don't know if you have any question. Maybe a topic that is not clear, a difficult topic, and then I can cover those topics. Mm-hmm. Ay, ¿cómo le digo yo en inglés? Ese es mi problema. Try. Sí, más o menos lo voy entendiendo, pero ¿cómo decirle yo? Es mi problema. No. Pero sí. Okay, no sé si hay algún tema que le cueste. Las preguntas, sí. ¿Cuáles preguntas? Por ejemplo, quiero ver. Vamos a ver, aquí voy a compartir mi whiteboard para que trabajemos y le pueda explicar. A veces se me olvida donde tenemos que aplicar el do y el does. Okay. O sea, no sé ni cómo explicarle dónde está. Yeah, I understand that. Yeah. Okay, but let me start. Okay. Vamos con el famoso he, she, and it, ¿verdad? Mm-hmm. Bueno, tenemos ahí y tenemos I, you,
we, and they. Perfect, ¿verdad? Chévere. Yes. Ok, en oraciones sencillas como positivo, pues sencillo solo he, she, and it. Por ejemplo, vamos con el verbo like. Como tengo he, she, and it, a este verbo yo le agrego letra S. Right? Por ejemplo, uh-huh. He likes pizza. Good. Ahora, vamos con el mismo verbo. Like, no letter S. Nada de letra S. Ok. ¿Sí? He, she, it likes pizza. I like pizza. You like pizza. Ok, va, vamos. Ahora vamos con el negativo. The same. For the negative, he, she, and it, yo necesito un auxiliary verb para negativo. Al igual. O sea, es para el negativo. Ahí es donde está mi error. ¿Dónde, o sea, dónde lo voy a aplicar y cuándo no? Ajá, entonces es en el negativo. Yes. Ok. Bueno. Si ven, y ese siempre se lo digo, ¿verdad? Aquí voy a separado porque vea la diferencia. Bueno. Si ve aquí en el positivo, he likes, le agrego la letra S. Pero en el negativo desaparece la letra S. ¿Por qué? Porque tengo este auxiliar, este verbo auxiliar, doesn't. O sea que el do y el doesn't nada más cuando son negativos. Negativos, exacto. Ahora vamos aquí. Eso. I, you, vamos de nuevo, you, we, and they. Para este, no debo de utilizar el doesn't. El doesn't solamente es para he and she. Si no le ocupo el do. Don't. Exacto. Va, es el don't. Oh. Yes. Like pizza. Ahora estamos con negativo. Ok, ahora estamos con negativo. Ya voy a llegar a las preguntas. Bueno, ahí estamos. Miren. Don't. Ok. I don't like pizza. You don't like pizza. Ok. Ahora vamos a las preguntas. Aquí el detalle. Aquí yo necesito un auxiliary verb. Ok. Necesito un subject. Y necesito un verbo. Y pues el complemento, ¿verdad? Más preguntas. El auxiliary verb va a depender de qué? Va a depender de mi sujeto. Si yo tengo, si mi subject es he, she, or it. Yes. Bueno, ahora mi pregunta es, ¿qué auxiliary verb voy a utilizar? Does. Exactly. Good. ¿Sí? Good. ¿Sí? Does he like pizza? Yes. ¿Le gusta la pizza a él? ¿Sí? Ahora bien, ¿qué si yo tengo aquí? I, you, we, and they. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué tipo de auxiliar voy a necesitar acá? Do. Exactly. Good. ¿Sí? Ok, ahí vamos, miren. Do you like pizza? Do we like pizza? Do they like pizza? Y ahí está, miren. Ok, la clave para cuando saber do o does es aquí, el subject. Si es he, she, and it. Oh, entonces hacer does. Si es I, you, we, or they, entonces será do. Do. Y eso es prácticamente. Eso es, miren. Ok. Ahora bien, si hay una pregunta, denme acá.
Supongamos que aquí hay una pregunta de WH question, porque hay preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, what does he like? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? ¿Está bien? What does he like to eat? ¿Qué le gusta comer? What does she like to eat? ¿Qué le gusta a ella comer? Ahora vamos acá. Lo mismo. Yeah. What do you like to eat? ¿Sí? Uh-huh. What do you or what do I like to eat? Entonces, cuando utilizar does and do, basically is en el subject, en el sujeto está la clave. Uh-huh. Okay, I don't know if that's clear. ¿Está claro eso? Uh-huh. Un poquitito más claro, sí. Es que sí, o sea, cuando usar el do y el does, eso sí, ya me quedó claro, ¿va? El does, yeah, cuando es he, she, it, va. Correcto. Está claro. Correcto. Pero, ¿en qué oraciones meter el do o meter el does? Es lo que no había entendido. Ah, ok. No, that's good. Uh-huh. No, ok. Y ahí está. Es lo mismo, sigue lo mismo, miren. Uh-huh. Preguntas para él, ella, va, does. Solo que aquí creo que voy a aclararle algo para que no se vaya a confundir. Y es que el verbo to be es otra cosa. ¿De acuerdo? Que tenemos el I am, he, she, and it, is. ¿Se acuerda? Uh-huh. You, we, and they are. ¿Verdad? Ajá. Uh-huh. Entonces, aquí en este caso es con el verbo to be. Ahora bien, todo lo que le expliqué aquí, ¿verdad? Con el does y el don't y el does and do, va con uh-huh. todos los verbos menos con el verbo to be. ¿Ok? Uh-huh. ¿Ok? Ok. Entonces, si por ejemplo usted ve que hay un verbo que significa ser o estar, ¡ah! Entonces no va a aplicar el to be y el does, porque eso es el verbo uh-huh. to be. Pero si es el verbo de eat, study, take a shower, go to work, close the window. I don't know. What? Cualquier otro. A cualquier otro verbo. Ah, entonces va a ser do or does. Do or does. Yes. Okay. Okay. Do you have any other question? Mm-hmm. Sí, yo creo que solamente eso es lo que más. De ahí lo demás es memorizar. Okay, no, but you are doing a good job. Estás haciendo un buen trabajo. Mm-hmm. Y solo okay. que a mí me cuesta un poquito porque incluso fíjense que me he estado llevando el cuaderno para el trabajo, pero es que es imposible. Por lo que yo hago, más ahorita estamos cubriendo vacaciones, entonces específicamente soy yo la con otra compañera la que estamos cubriendo a la que falta, entonces se nos ha acumulado el trabajo exagerado. Entonces, ay, la verdad, no me queda tiempo. Si a veces 10, 15 minutos para almorzar y eso es todo, desde las 6 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. No, pero veo que está haciendo un buen trabajo y se le felicita. Gracias. So, si no tiene otra pregunta, pues nos vemos el día de mañana. Sí, okay, yo creo 8. Que no. Solamente aprendase eso es lo que más. Ok, apréndase su correo electrónico y mañana lo vamos a practicar. Okay. Okay? Ok. So, thank you, Sandra. Have a good night. I will see you tomorrow. Okay? Bye. Bye-bye.